La Dirección de Antinarcóticos, a través de los controles que realizan nuestros hombres y mujeres en los aeropuertos del país, mediante perfilación a pasajeros, logró la captura de dos mujeres cuando pretendían sacar 2 kilos de cocaína camuflados en extensiones de cabello con destino a Europa. Una de ellas fue capturada en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba de la ciudad de Río Negro, cuando pretendían tomar un vuelo hacia Madrid, España. En la cual se nos presenta. Thank you.